solemnidad de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, Madre y Reina del Norte Grande de Chile, en la que se alegran también los ángeles alabando al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El Señor nos invita a celebrar la gran fiesta del Norte Grande. María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, nos congrega en esta tarde para celebrar al Dios de la vida. Celebrar a María es celebrar a Dios. La hija predilecta de Dios Padre está en medio de nosotros para llevarnos al corazón de su Hijo. Por eso que al comenzar nuestra acción de gracia, confiadamente nos disponemos en el corazón del Padre de la Misericordia para pedirle perdón por nuestras faltas.
según San Juan. Gloria a Dios. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, Señor, Padre Santo, reconocer tu grandeza en la protección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste prueba de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítanos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Thank you.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca tu amor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está el buen Jesús, el que nació del vientre virginal de María, ese que nos dejó a María como madre, está en medio de nosotros para renovarnos en la esperanza y en la vida. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo su advocación Virgen del Carmen de la Tirana, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y Santa Clara de Asís, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, a los obispos del norte de Chile, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a toda la vida religiosa y a todo este pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente de aquellos que hemos recordado en esta celebración, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De María, alcanzar en la gloria de tu reino la alegría de la perfecta unidad.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les concede el don de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca en cada uno de ustedes. Amén. Hemos celebrado, queridos hermanos, nuestra Eucaristía en la solemnidad de la Virgen del Carmen de la Tirana. Vayan en la paz y en la alegría del Señor Jesús. Demos gracias. Bendecida jornada para cada uno de ustedes. Thank you.